Hola, soy Sacho Luis Noguera Serrano, presidente de la European Movie Society, y hoy voy a hablar sobre una de las particularidades que entrañan lo que es el Nihon Mei Kyujutsu de la parte Hidoi. Cuando hablamos de Nihon Mei Kyujutsu, vamos a encontrarnos con determinadas particularidades que lo hacen diferente a los estudios más básicos que se han estudiado en el primer Seteigata, en el Ippon Mei Hidoi de Aikijujutsu. Una de las técnicas que se repiten en varias ocasiones, o de los movimientos iniciales que se repiten en varias ocasiones en este segundo Seteigata, es muy parecido a lo que sería la técnica Ehire Osae que se realiza en el primer Seteigata. Sin embargo, van a existir determinadas particularidades y peculiaridades que van a hacer muy diferente y muy distante la forma de ejecución y la forma de observación desde puntos de vista anatómicos, desde puntos de vista biomecánicos, desde puntos de vista físicos, etcétera. Por ello, consideramos oportuno en esta sesión tratar esas particularidades para que todos las personas que nos siguen a través de YouTube, así como nuestros alumnos, consideren estos puntos elementales a la hora de desarrollar estas técnicas. Vamos a tratar como punto de referencia la segunda secuencia, Niban Renzu Kudosa, de, como digo, Nihon Mei Aikijujutsu. En esta secuencia partimos de un agarre en Gyaku Hanmite Kubitori a Hidari. Uno de los mayores errores que suele intentar la gente cuando trabaja sobre esta situación, primero, es que no existe ningún tipo de conexión en Aikijutsu. Parten en una posición en la cual, de un kamae, no existe conexión ninguna, y después desde aquí tratan, por fuerza, realizar determinados movimientos atrayendo, lo cual va a generar una situación en la cual no es real. Si el oponente viniera en una situación en la cual pretende de una forma u otra detenernos un saque de katana o cualquier acceso a cualquier armamento que podíamos tener alrededor del obi, o mismamente impedirnos que pudiéramos atacar para él venir desde otro movimiento, cualquier movimiento que fuera a traer hacia nosotros no tendría lógica, y además nos desbordaría, nos sobrepasaría. Muy al contrario, tenemos que recordar que antropológicamente hay Aikijujutsu parte Kenjutsu. Por tanto, las posiciones y la conexión tiene que venir como si nuestra mano funcionara como una conexión directa entre los dos cuerpos. Ahí es donde está el Aiki. Desde esta circunstancia, en el momento tenemos la energía bloqueada aquí, es solo el cuerpo el que va a realizar el movimiento. No importa la forma, el mecanismo que realicemos para conseguir controlar la energía, pero es lo que no podemos nunca es perder esta conexión. Si hacemos desde aquí, mi codo se presiona y mi pecho va a estar expuesto a las acciones del oponente. Entonces, eso es particularmente lo que nunca podemos hacer. Por tanto, ningún movimiento que sea perder esa conexión va a estar permitido. Podemos desde aquí bloquear y permitir que nuestro cuerpo se mueva. Podemos desde aquí, manteniendo el control, pasar para realizar el movimiento de Kuzure Teguruma, una variación, realizar de otra forma un Teguruma, una rueda sobre la mano. Si vemos claramente Ippon Mei, aunque parte de otro agarre, cuando hacemos el Kuzure Teguruma, va a realizar en Sasae. Vamos a fijarnos que vamos a bloquear la energía en este punto, en Kote, para que la energía vaya al codo y se bloquee. Esta es la forma según la hacíamos en Ippon Mei. Aquí conseguíamos hacer que el jara se estructurara y su plano sagital quedara inclinado. En este sentido, tendríamos el control y podríamos pasar a una posición, podríamos decir, en yoko. Nos ponemos en su costado lateral, para poder trabajar lo que será el hire osae, el control, como si fuera una aleta. Sin embargo, aquí no pretendemos una posición en yoko, pretendemos una posición en ushiro. Entonces, desde esta mecánica no vamos a buscar una tensión, sino que vamos a buscar una funcionalidad energética. Por tanto, vamos a generar un movimiento a través de la circularidad de la energía. Esto es, en el momento que tenemos esta circunstancia y tenemos la energía bloqueada aquí y sobre todo el codo nos va a guiar, nos va a indicar hacia dónde va a realizar el movimiento. Desde aquí volveríamos a la misma circunstancia. Si lo hacemos en excentricidad con respecto a su eje, que sería su espina dorsal, generamos un movimiento rotatorio por parte de Uke. De esta forma, desde aquí obtendremos esta circunstancia. Vemos que nuestra posición va a estar colocada completamente a espaldas de él. Este es el objetivo que se pretende, principalmente en las técnicas segunda de Nihon Mei y la quinta, Goban Renzo Kudosa,
Deníjome, obtener esta circunstancia y a partir de aquí comenzaremos a trabajar. De esta forma no tenemos suficiente con estar atrás. Tenemos que buscar dos cuestiones. Primero, el bloqueo de la energía en esa circunstancia, el control de su estructura, por tanto, y en otro momento, capacitarnos, defendernos de un posible giro que esto nos actúe sobre nosotros. Entonces, en esta circunstancia vamos a bloquear. ¿Cómo? No vamos a buscar coger su muñeca en un primer momento, sino vamos con nuestro antebrazo evitar que su brazo pase más allá de aquí. De hecho, nuestro objetivo es controlar su hombro. No tenemos ningún interés porque desde aquí puede ocurrir cualquier cosa. No, bloqueamos para ahora que tenemos este control en el cual controlamos su codo y por tanto su jara. Y aquí tenemos en su brazo, en su antebrazo, ahora que ya hemos controlado, control completo sobre su cuerpo. La gente aquí pasa al siguiente error. El error más habitual es echar hacia detrás al oponente. Realmente, más allá de eso, si empezamos a echar atrás al oponente, va a circular con nosotros. Estoy dejándole un poco de espacio para que esto lo pueda hacer con relativa comodidad. Pero el objeto, de una forma u otra, es realizar el movimiento no toshi. Es decir, desde aquí, bajando hacia abajo. En esta circunstancia, lo que vamos a hacer cuando baja es, vamos a sujetar con la rodilla izquierda, evitando que él, en esta circunstancia, vaya hacia abajo. Este no es nuestro objeto. Vamos a buscar una posición sentada, una posición en la cual esté en su área. Desde aquí, controlamos presionando y tenemos este control, en el cual tenemos la capacidad de ir hacia abajo y en la cual él no puede salir de esta circunstancia. Ahora, el siguiente punto, que también es bastante polémico en determinadas situaciones y circunstancias, es la gente que suele dejarlo que el oponente caiga. Aun con la mejor de las voluntades, cuando el oponente cae, puede tener opción de girar hacia un lado o girar hacia otro, intentando coger, por ejemplo, una tantó e intentar atacarnos sobre nosotros. No puede darse esa circunstancia. El control en Aikijutsu debe ser continuo en todo tipo de circunstancias. Por ello, desde esta situación y circunstancia en la cual tenemos este posicionamiento, tenemos que, con el control de muñeca que teníamos en esta circunstancia, el Kusurete Uruma, hacer que baje hasta abajo, controlando toda la circunstancia que haya en la transición. Desde esta posición, nuestro empeine entra lo más atrás posible y si nos fijamos, vamos a estar chafando sobre su bíceps. Vamos a estar apoyándonos sobre su bíceps. En esta circunstancia tenemos el control de su hombro. No podemos perderlo. Hay personas que pasan directamente por arriba. No. Tenemos que tener este control y buscar que su codo esté correctamente posicionado para que esté a la altura de nuestra tibia. Si estuviera aquí, tendríamos esta circunstancia de forma incorrecta. Tenemos que buscar que su codo actúe sobre la tibia. Mucha gente viene aquí arriba. Esta no es la posición adecuada y anatómica que vamos a trabajar sobre el hombro para hacer un movimiento de torsión sobre su hombro. La zona máxima en el movimiento en Sugi Kudaki, como es el caso, va a ser cuanto más baja, mayor nivel de presión va a tener. Aquí vemos cómo Uke está sufriendo la situación. Una de las características de Nihonme es la forma en la cual sujetamos su muñeca. En esta circunstancia, si lo hiciéramos desde aquí, que también sería correcto, tendríamos solo acción sobre hombro y sobre codo. Cuando lo hacemos sobre muñeca, añadimos un movimiento extra, en el cual va a haber una presión y vamos a bloquear la energía a la altura de la muñeca. Como hemos visto en otros momentos, a través del Haragei, veremos que cuando existe un bloqueo de la energía en este punto, vamos a hacer que la energía vaya hasta el punto y vuelva en un camino inverso hacia su jara, lo cual va a buscar un reposicionamiento en su jara, que lo que va a permitir es aislar su estructura, en definitiva, y conseguir que tengamos el aprisionamiento final, el Shibaru, que es el objetivo final de esta parte del Hiroi. Entonces, desde el control del hombro, vamos a realizar la presión, vemos cómo se realiza ese movimiento del jara, y levantamos al Maku Uchino Kamae, teniendo el control máximo sobre cervicales, y sobre su cintura escapular, codo y muñeca. Haciendo ese conjunto, vamos a tener control sobre la estructura del jara que nos va a permitir realizar un movimiento
muy efectivo en lo que sería el apresionamiento sobre el Jara para evitar que hubiera una movilización. Por tanto, estaría inmovilizado, estaríamos aprisionados, habríamos conseguido, por tanto, el Síbaru. Con ello, acabamos la explicación detallada en la cual hemos visto detalles anatómicos, fisiológicos, algunos antropológicos, históricos, que nos permiten conocer, comprender y estudiar mejor lo que serían las secuencias y ver cómo avanza el, podríamos decir, el nivel de comprensión, el nivel de detalle que se tendría en una secuencia de Nihon Me con respecto a una más básica de lo que sería un Ippon Me. Muchas gracias.